Doctor, ¿recuerda lo que hablamos el otro jueves? Soñé que me comía unas bragas con cuchillo y tenedor. Venían precocinadas en un paquete de aluminio. Solo había que calentarlas en el microondas 2 minutos y listo. Eran blancas. Y se deshacían en la boca. Venían tres en cada paquete, una para cada comida del día. Tenían una textura perfecta. Y un sabor a espuma ¿A quién cree usted que pertenecían esas bragas? eran impersonales. Venían en un estuche de aluminio. ¿De verdad cree que eran impersonales? Yo al menos no las había visto nunca. Doctor, yo no puedo dejar de pensar en esas bragas. Nunca había tenido un sueño tan intenso en el que se mezclaran de esa manera los placeres del sexo y de la comida. ¿Y está seguro que nunca había visto esas bragas? No, nunca. Doctor, su opinión. Tiene que intentar soñar de nuevo con esas bragas.
Doctor, si necesita saber algo más sobre esas bragas, tendrá que soñar usted mismo con ellas. Yo rara vez repito un sueño. Doctor. Doctor Delia. ¿Lo recuerda? Sí, sí, lo recuerdo. Las bragas comestibles. Cuénteme, ¿ha vuelto a soñar? No. No. Pero ha pasado algo. Cuénteme. La otra noche me fui con una chica. Y acabamos en la cama. No se lo va a creer, doctor. Pero eran las del sueño. Podría ser vos, podría ser yo, incomprendido, somos todos. La, 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 la. ¿De verdad se comió las bragas? Sí. Y además me sentaron muy bien. Así, sin calentar ni nada. ¿Y qué pasó después? Después volví a la habitación. Me acosté. Y a la mañana siguiente, cuando me levanté, la vi dando vueltas. ¿Qué pasa? Mis bragas. No las encuentro. Me las comí. ¿Cómo? Me las comí. Te traeré más. Te quiero.
Lo cierto es que nunca volví a ver a esa chica. Lo único que tengo es un número de teléfono que resultó ser falso. ¿Y no habría soñado también ese encuentro? No. No. La realidad tiene una textura, un volumen muy difíciles de confundir con los de un sueño. Pero, señor Libotti, usted vino aquí porque confundía las cosas. Sí. Sí, es cierto. Pero lo que respecta a las bragas, siempre he tenido los pies sobre la tierra. ¿Recuerda las primeras bragas que vio en su vida? Las primeras bragas las soñé. Pero usted me ha dicho que con respecto a las bragas siempre ha tenido los pies en la tierra. Pero doctor, la tierra de las bragas son los sueños. Seppure complessato, il cuore gli piangeva quando la sua gente andarsene vedeva. Perché la gente scappa, ancora non capiva dall'alto della sua locomotiva. Necesito alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido. Que me avisen porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito.